Imagino que ya me pueden escuchar. Y ahora que les habilitaron los micrófonos, imagino que será mejor. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Vamos a nuestra aulita virtual, esperemos que funcione. Química orgánica, muy bien. Y hoy empezamos. Vamos a ver, aquí ponemos la de ayer que se pusieron presentes, ¿no es cierto? Pongamos aquí clase suspendida por preparación de material didáctico. De nuevo tema. A recuperarse. Ya en septiembre, en el mes que se nos viene ya desde el día de mañana, nos ponemos de acuerdo para ver qué día podemos recuperar las horas de clase, ¿no? Bien, y ahora empezamos con... Estamos dentro del tema de tensoactivos herbicidas. Parte primera. Muy bien. Ah, sería plaguicidas. Herbicidas, sí, porque tensoactivos acabó la semana pasada. Plaguicidas, y hablamos de primero estos químicos que son pues muy comunes para lo que son los herbicidas. Bien. Listo. ¿Han escuchado ustedes la palabra herbicidas, chicos? ¿Les dice algo la palabra herbicidas? ¿La tienen por ahí en su memoria? Una de las plantas. Matar las plantas, ¿no es cierto? ¿Y por qué matamos las plantas? Porque hay algunas que pueden afectar al resto de las plantas que están al lado. Afectan a las plantas que están al lado. ¿Qué más? O sea, ¿quién les enferma? ¿Por qué hay algunas plantas que son consideradas como plagas? Son consideradas como plagas, correcto. Bien. ¿Y qué piensan ustedes? ¿La solución está en meter químicos sin miedo en los cultivos? ¿O hay que entender alguna otra cosa adicional para poder decidir si es que les metemos o no químicos sin miedo a los cultivos? ¿Sí? Digamos que esta materia de química, esta parte de la asignatura de la química orgánica, está pensada en el caso de que usted, ¿no es cierto?, pues en su vida profesional se desarrolle dentro de la parte agrícola, bueno, dentro de la química que está relacionada con la parte agrícola, produciendo o vendiendo, comercializando herbicidas. ¿De acuerdo? Más allá de conocer la parte química, que vamos a conocer la parte química, usted debe tener una visión un poco más grande del problema que significa el control de las malezas, a tal forma que usted como ingeniero químico pueda sentarse y conversar, dialogar con un ingeniero agrónomo o con el dueño de una hacienda. Ah, imagínate que tú estás produciendo el químico o estás vendiendo el químico y pues quieres llegar a hablar con el agrónomo responsable de esos cultivos o con el dueño de la hacienda. Con el dueño de la hacienda y le quieres pues mostrar las bondades de tu producto, desarrollar de tu emprendimiento. Si no entiendes por completo qué es lo que hacen ellos, pues... Y solo entiendes de química, que sería lo lógico, ¿verdad? Como ingeniero químico, pues malo, ¿no es cierto? Malo, mal, definitivamente mal. Vale, entonces esa es la idea de esta parte de la asignatura, ¿no? Al igual de lo que sucedió con polímeros, ojo, ¿no?
Si bien polímeros es algo que está como más relacionado contigo, porque es ingeniería química, petróleo, transformación, ¿verdad? Pues te vas a encontrar con ingenieros petroleros, con ingenieros industriales y con ingenieros petroquímicos, y pues tienes que hablar de igual a igual, ¿de acuerdo? Luego pasamos al capítulo de lo que son biopolímeros, bueno, que es una parte del anterior, y hablamos de lo que son tensoactivos, ¿verdad? Y estoy seguro que en algún instante de tu vida, dependiendo por dónde vaya tu vida profesional, pues tendrás que hablar con los quimiqueros, que les llaman, así se les llama, de manera coloquial, ¿no? Es gente que empieza a formularte en productos de desinfección, productos de limpieza, desinfectantes, detergentes, jabones, etcétera, ¿no? Entonces, tú como ingeniero químico debes poder conversar con todas estas ramas. Bien, entonces, vamos con esto de los herbicidas, de los plaguicidas, que a mí realmente, te soy sincero, por mi orientación personal, pues me gusta bastante este tema, y por eso pues es lo que les decía ayer, que quiero preparárselo súper bien, pues para que tú puedas recibir un material súper pleno y de calidad. Este es, y como no tenía preparado mucho el material en los ciclos anteriores, pues por eso es lo que nos tomamos estas dos horitas para hacerlo muy chévere. Bien, entonces, lo primero que debes saber es que las definiciones de lo que es una mala hierba, ¿de acuerdo? Mala hierba en castellano, weed, en inglés, ¿de acuerdo? Esta palabra weed, capaz que para algunos no les dice nada, pero para otros les dice cosas especiales, ¿no es cierto? Es mal utilizada y es relacionada inicialmente con la marihuana. Entonces, las personas que utilizan marihuana, en términos, no sé si coloquiales o normales, les llaman weed a la marihuana, ¿de acuerdo? Pero, yendo a la formalidad del estudio, si tú utilizas el término weed, es que imagino yo que algún día hablarás con profesionales que cuyo idioma nativo es el inglés, ¿verdad? Si les mencionas la palabra weed, no pienses que le estás mencionando marihuana. Bueno, dependerá del contexto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto de las malas hierbas? Encontré estas tres definiciones que me parecieron geniales. Uno, plantas que están fuera de su sitio. O sea, si tú pones un cultivo de maíz, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecerte unas plantas por ahí que no son maíz, entonces esto está fuera de su sitio, ¿verdad? O plantas cuyas virtudes aún no son conocidas. Esto me gustó bastante. Y esta última definición me llamó mucho la atención. Plantas cuyos valores negativos son superiores que sus valores positivos. ¿De acuerdo? Una de las cosas que debes tener presente, mi estimado estudiante, es que esto de las malas hierbas, esto de las weeds, es una clasificación de nosotros los seres humanos. No es una clasificación de la naturaleza. Es decir, la naturaleza no te clasifica a las plantas entre malas y buenas, sino la madre naturaleza lo que hace es darles, cancha, llamémoslo así, para que actúen todas. ¿De acuerdo? Y aquí debes tener algo súper interesante presente. ¿Todas estas hierbas que no son tu cultivo realmente son malas? Depende del punto de vista en que tú lo quieras ver, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si es que piensas en productividad del cultivo, es decir, de la cantidad de producto que vas a sacar de los cultivos agrícolas, pues son malas porque te bajan el rendimiento, claro. Te bajan el rendimiento, en vez de sacar, 80 quintales de maíz, sacas 60 quintales de maíz gastando lo mismo. Dices, chuta, y es porque me crecieron las malas hierbas, ¿verdad? Pero si lo quieres ver desde otro punto de vista, ¿verdad? Estas malas hierbas o weeds te pueden ayudar a controlar la erosión de tu terreno, ¿de acuerdo? Te pueden ayudar a fijar nitrógeno en tu cultivo o te pueden ayudar como un reposo de vida salvaje muy importante para los cultivos. ¡Ojo! Entonces, claro, tú dices, a ver, profe, entendámonos. ¿Son malas o son buenas las hierbas? Esta clasificación, primerito, es de los humanos. No hay mala hierba, no hay hierba mala ni hierba buena. Si solo te quieres fijar desde el punto de vista de la parte económica, estas weeds, estas malas hierbas, estas malezas,
van a reducir evidentemente el rendimiento de tu cultivo. Ya vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Pero sabiendo manejar y no empezar a meter químicos como locos, ¿de acuerdo? Pues tú puedes llevar esto de las malas hierbas a un nivel controlado y que, pues, que te ayude, por ejemplo, a mejorar, a controlar la erosión que pueden sufrir los terrenos, muy bueno, a fijar nitrógeno. Esto es súper interesante, chicos. Aunque se diga súper rápido, y aquí en dos palabras se los he puesto, ¿verdad? Fijar nitrógeno. Ah, pues facilito, fijar nitrógeno. Esto es algo que solo pueden hacer microorganismos que están en el suelo. Me explico, verás. Tú sabes de que la atmósfera terrestre, ¿no es cierto? De la atmósfera de nuestro planeta Tierra, el gas que está al 80% de concentración es el nitrógeno 2. Muy bien, esa es la fuente principal de nitrógeno de nuestro planeta, nitrógeno 2. Perfecto. Bien, sabes también que las proteínas, ¿verdad? Y los aminoácidos necesitan nitrógeno para formarse, ¿no es cierto? Las bases nitrogenadas del ADN, del RNA, y pues lo que es la amina en lo que son los aminoácidos, ¿vale? ¿De dónde salen estos, pues, nitrógenos que se transforman en bases nitrogenadas y en aminas? Esto sale de transformar el nitrógeno gaseoso, ¿de acuerdo? En nitrógeno utilizable en el suelo. Y es entonces cuando empieza el ciclo del nitrógeno. ¿A qué me refiero? Hay microorganismos que son autótrofos que fijan el nitrógeno, que están en el suelo, a nivel del suelo, en la tierrita que tú ves ahí en los cultivos, o en la tierra que tienes en la planta, en las plantas de tu casa, o en la tierra de los pies que no te lavaste, ahí hay microorganismos que lo que hacen es transformar el nitrógeno gaseoso, el N2, en nitrógeno utilizable por las plantas, ¿vale? Básicamente, en términos generales, pensemos que el nitrógeno utilizado por las plantas tiene forma de NH4, ¿de acuerdo? Pensémoslo así, ¿de acuerdo? Radical amonio, ¿vale? Hay otras formas nitrogenadas, como el nitrato, el nitrito, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y el nitrógeno gas. Todos estos gases conforman el ciclo de nitrógeno. Pero bueno, me quiero centrar en esta parte de fijar nitrógeno. Estos microorganismos transforman, ayudan a transformar ese nitrógeno gaseoso en nitrógeno utilizable. Las plantas, al ser organismo vivo, lo utilizan para sintetizar su biomasa, ¿sí? Todo organismo vivo necesita de cuatro elementos químicos, de cuatro grupos de productos para poder reproducirse y crecer. El individuo que tú digas aquí en el planeta Tierra que tiene vida necesita de un donador de electrones, un aceptor de electrones, fuente de nitrógeno para sintetizar biomasa y fuente de carbono. ¿Vale? Una de estas es la fuente de nitrógeno y te digo, puede ser amonio, puede ser nitrato, puede ser nitrógeno. ¿Qué? Entonces la planta utiliza ese nitrógeno fijado por los microorganismos. Y pues lo transforman en sus estructuras en propias de la planta, ¿no? Llega la vaca, pues llegan los animales herbívoros, se comen las plantas, ¿verdad? Y a la vez están comiendo el nitrógeno transformado en la biomasa de las plantas y las vacas, para ponerte ese ejemplo, ¿no es cierto? Lo transforman en carne, ¿sí? Lo transforman en carne, que son proteínas, ¿verdad? Llegas tú, matas la vaca, te comes la carne de la vaca y así estás recibiendo el nitrógeno, ¿de acuerdo? Bien, entonces el papel de esos microorganismos que fijan el nitrógeno es fundamental. Sin esos microorganismos que están en el suelo y que te transforman en nitrógeno gaseoso, en nitrógeno amoniacal, llamémosle en esos términos, no habría vida en el planeta Tierra definitivamente. No habría vida en el planeta Tierra. Para que esos microorganismos funcionen necesitan estar asociados hacia plantitas, ¿sí? Y pues las malas hierbitas, con lo que son bastante superficiales, algunas, no todas, pero la mayoría lo que son hierbas son bastante superficiales, como que tienen las raíces no tan profundas, ¿verdad? Y es ahí las que pues te pueden ayudar a fijar el nitrógeno. Que tú vayas a un terreno y le empieces a meter nitrógeno en forma de fertilizante, ¿verdad?
te asegura de que ese nitrógeno va a llegar a las plantas de tu cultivo, definitivamente no todo ese nitrógeno te llega. Y eso ya se sabe, los ingenieros agrónomos ya lo saben, ¿sí? Que hay nitrógeno que no se puede utilizar por las plantas por más dosificación de abono que tú le pongas. Del famoso 10-30 días, no sé si han escuchado las simbologías de los abonos, ¿no? De los fertilizantes, perdón. Fertilizantes. Es decir, este es 10-30-10. ¿Y qué es 10-30-10, profe? Es NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. 10% de nitrógeno, 30 de fósforo, 10-30-10, 10 de potasio, ¿sí? También hay el 10-50-0, hay distintos fertilizantes. Pero ya te digo, la lógica de las letras es NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Aquí, por ejemplo, nosotros los químicos les ayudamos bastante a veces a los ingenieros agrónomos porque nosotros sabemos hacer cálculos estequiométricos para transformar, de costales de urea a costales de a gramos o a kilogramos de nitrógeno, que realmente nos está aportando la urea y todo es por estequiometría, ¿no? Pero bueno, fijar nitrógeno es súper importante, ¿no? Ya en algún momento hablaremos con ustedes de todo el ciclo de nitrógeno y etcétera, ¿no? Entonces, hablar de malas hierbas, métete primerito en la cabeza esto. Esto es clasificación que nosotros le hemos dado a estas plantas que aparecen en los cultivos, pero no es cosa de la naturaleza, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que saberles manejar y no empezarles a meter químicos como locos, ¿de acuerdo? Son malas las malas hierbas, pues cambiémosle de punto de vista. Ya les hablé de que podrían ser buenas, ¿verdad? Oiga, profe, qué interesante esto de que controlan la erosión. Qué bonito, ¿no? O de que fijen el nitrógeno. Qué simpático. O sea, ¿son buenas las malas hierbas? No son buenas. Porque reducen el rendimiento de los cultivos. Y es por eso que anualmente se calcula, chicos. Y ojo al dato. ¿Cuánto dinero pierde la agricultura por las malas hierbas? 1.2 por 10 a la 11 dólares. 1.10 por 10 a la 1.2 por 10 a la 11. Eso es 1.200 millones de dólares estimados. No más. 1.200 millones son 11. Espérate. 1.2. ¿No es cierto? Y aquí le meto 11 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11 ceros. 1.000 millones. 1.200 millones de millones de dólares. O sea, es una. No tienes idea. O sea, es un problema esto de las malas hierbas. Si nos fijamos desde el punto de vista de la economía y lo que pueden rendir los cultivos, ¿de acuerdo? Por el hecho de que aparecen las malas hierbas, más o menos se pierde esta cantidad de plata. Es decir, muchos pérdidos mundiales por esto. Entonces hay que saber hacer un real control de las malas hierbas, ¿no? Y como te digo, bajan el rendimiento y la calidad de los cultivos. Vamos a ver por qué. Obstruyen vías fluviales y canales de riesgo. Porque, ojo, malas hierbas no solo hay en la tierra. También hay malas hierbas en el agua, ¿vale? ¿De acuerdo? Pueden envenenar al ganado dependiendo de las malas hierbas que vayan saliendo, ¿no es cierto? Y pues del piso climático en el que te encuentras, hay algunas que te pueden matar las vacas, ¿de acuerdo? Hay otras que te pueden causar dermatitis en humanos, producen problemas respiratorios, crean peligros de incendio, ¿sí? En época de sequía tienen peligros de incendio. Ya esto es muy, muy cercano a nuestra vida nuestra vida normal, bueno, nuestra vida cotidiana. El hecho de que dañen el pavimento, los estacionamientos y las carreteras son antiestéticos. Y pues en las carreteras, si no hay un control de malezas, ¿de acuerdo? Pues bloquean las señales de la carretera. Y donde imagínate que había un letrero que dice, vaya despacio, que está usted cerca de una escuela, tú no ves el letrero y le pones chancleta al acelerador, te puedes ir cargando una profesora con sus niños que están yendo a reconocer las malezas y las hierbitas, encontrar las cotiledonias y las dicotiledonias, que seguro que
que lo viste alguna vez con tu profesora, decir, y te vas cargando, tal, imagínate eso, ¿no? Bien, entonces, ¿son malas? Sí, malas. Así, si bien ayudan por un lado, son malas por el otro y son bastante malas. Como te digo, malas hierbas hay en la tierra como en el agua, ¿sí? Hierbas estas indeseables, ¿no es cierto? Pues están en la tierra como en el agua, las encuentras por igual, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esto también hay un control, y fíjate qué especial hacer el control de estas hierbas en, qué sé yo, en piscinas de camarón, por ejemplo. Y ahí también ya tienes otros microorganismos que se te juntan en los controles, que son algas, hongos y, bueno, todas estas cosas, ¿no? Tú, como ingeniero formado en la química, pues debes tener conocimiento de esto definitivamente. Bien, cuando hablamos de malas hierbas, bueno, evidentemente hablamos de hierbas, que es de una sola hojita, ¿no es cierto? Y juncos, a veces estos juncos pueden tener dos hojitas, ¿sí? Así es como tú les diferencias biológicamente, y aquí te debes acordar de las clases de ciencias naturales de tu maestra en la secundaria, ¿no? A ver, ¿cuáles son cotiledonias? ¿Cuáles son dicotiledonias? ¿Cuáles son angiospermas? Y ese tipo de cosas, ¿no? Seguro que te acuerdas de esas palabras de la maestra de ciencias naturales, ¿no? De que siguió primero bachillerato, creo, o décima de básica, yo no sé. ¿De acuerdo? Lo que yo lo reconozco es por el número de hojitas. Una hojita, dos hojitas, los juncos también, o sea, de que tienen esas cañas largas de las hierbas, no sé si has visto alguna vez. Esto, incluso esto de que se ven las cañas largas de las hierbas, pues es que tú vas caminando por los cultivos y le sacas, y son unas cosas así largas, y te vas chupando, te vas poniendo aquí en la boca y te vas chupando la cañita. Bueno, son juncos o plántulas que tienen la hoja ancha. Así se las suele reconocer a estas en malas hierbas, ¿no? No todo lo que sale es mala hierba, ¿de acuerdo? Y claro, tú me darás la razón si vives en el campo, ¿no es cierto? Que el que no se entera mucho de las cosas, el que se entera, va y solo ve las hojas y dice, ah, no, esto es papa, esto es zanahoria, esto es albahaca, esto es berro, y de una sola solo vienen las hojas. En cambio, nosotros, citadinos, ¿no es cierto? Que nos enteramos más de los buses o del TikTok, vemos una hierba y dicen, esta no, pues, ¿qué será esta hierba? Ni me entero. Básicamente es el número de hojas. Básicamente es el número de hojas y la forma de hojas que tienen. Estas malas hierbas son comunes porque son estos en una hoja o dos hojitas. O son de hoja ancha, mala hierba. ¿De acuerdo? También depende mucho del control que tú vayas a hacer, ¿no es cierto? de tus malas hierbas en los cultivos. ¿De acuerdo? Si es que estas son anuales, bianuales o plurianuales. Así como los cultivos, existen ciclos en los cultivos. Cada 6 meses sale tanto, cada 8 meses sale tanto, cada año sale tanto. Si siembro hoy día, en 10 años estoy cosechando, etc. ¿De acuerdo? También le sucede exactamente lo mismo a las malas hierbas, ¿sí? Pueden ser anuales, es decir, en un ciclo solar completo, ¿no es cierto? Los 365 días, nacen, crecen, reproducen y mueren, y vuelven a empezar, y vuelven a empezar. Hay también bianuales, es decir, que en los primeros, en el primer año, nacen y crecen poquito, pero se reproducen y se mueren en el segundo año. Y también hay malas hierbas que son plurianuales, ¿de acuerdo? Es decir, de que pues, su ciclo de vida tarda más de un año, ¿vale? Entonces, esto debes tenerlo claro para el tema de manejo y el control, de que hay ciclos. También lo que son las malas hierbas, tanto en agua como en tierra, dependen de las estaciones, ¿sí? Aquí nosotros, en la mitad del mundo, tenemos dos estaciones muy marcadas, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos más, o sea, tenemos efectos visuales del sol, pero no somos muy perceptivos de esto. Por ejemplo, te doy un dato, ¿has escuchado del solsticio de verano? Posiblemente no te suena mucho el solsticio de verano, pero sí te suena el San Juan, la fiesta de San Juan, que es en junio, el 21 o 22 de junio, ¿sí? Que en nuestra cultura andina se celebra el Inti Raymi. Capaz que Inti Raymi te suena más, ¿no es cierto? O el zapateando Huyayay, que salió hace unos años, que se bailaba ahí en la facultad por los meses de junio, ¿no? El zapateando Huyayay, seguro que te enteras más de eso. Ese es el día más largo de sol que tenemos aquí en el Ecuador,
¿Sí? Si bien nosotros pensamos que aquí en el Ecuador tenemos 12 horas de día, 12 horas de noche, eso no es tan cierto, chicos. Fijaráste cuánto te dura el día, a qué hora sale el sol en estos días de verano y a qué hora sale el sol y a qué hora se oculta el sol en los días de invierno. Que depende, o sea, depende si estás en hemisferio norte o en hemisferio sur, que eso también es algo que nosotros aquí en el Ecuador, solo nosotros podemos vivir. Sabemos que de la línea ecuatorial para arriba es hemisferio norte, es decir, si estás desde Cayambe para arriba, ¿no es cierto? Cayambe, Ibarra, Tulcán, y todo lo que está de la línea, pues eso es hemisferio norte, y es distinta la duración de los días en el hemisferio norte en comparación con los que estamos aquí en el hemisferio sur, es decir, desde Cayambe para abajo, ¿no? Entonces, fijaraste de que no tenemos 12 horas exactas de luz, por un lado, la posición en la que sale el sol es distinta cada día, ¿sí? Llega a su punto máximo en el Inti Raymi y se va recorriendo hacia hacia el sur, ¿sí? El sol se mueve, sale siempre de este a oeste, pero se mueve de norte a sur. Y recorre, y son muchos kilómetros que se ven. Esto nuestros amigos indígenas que se llevan por calendario de sol son expertos. Nosotros a veces en la ciudad ni lo vemos, pero bueno, son estacionales. Aquí en el Ecuador tenemos dos estaciones perfectamente marcadas. Yo no le llamaría invierno-verano, yo le llamaría lluvia y no lluvia. Así de sencillo. Más lluvias a partir de octubre hasta junio y menos lluvias desde junio hasta octubre, más o menos. No más, a ver, espérate. Porque es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ah, perdón. Desde junio a diciembre, más lluvias, no, menos lluvias. Y más lluvias desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Más lluvias desde diciembre hasta junio, más o menos, ¿no es cierto? Más o menos. Nada tiene que ver las estaciones con la temperatura, ¿sí? Es que, profe, debería hacer calor y ¿por qué hace frío? Pues bueno, cambio climático y otras cosas, ¿no? Pero básicamente lo tienes que medir por el nivel de precipitaciones. Por el nivel de precipitaciones, dices, ¿y por qué llueve más, profe, entonces en estos meses desde diciembre hasta junio? ¿Por qué llueve más? Porque estamos en el punto más alejado del sol. Es más frío, por tanto hay más condensación. ¿Por qué llueve? Llueve menos. En los meses desde junio a diciembre, porque estamos en el punto más cercano al sol. Entonces tienes menos posibilidad de condensación de nubes. O sea, en eso no hay mucho que darle la vuelta. Entonces aquí en el Ecuador, las partes estacionales de las malas hierbas se van a mover por la cantidad de agua que va a caer encima, ¿no? ¿Qué más? Reproducción. Esto es algo que debes tener súper claro. La reproducción fundamental de nuestras malas hierbas, sean estas acuáticas o sean estas terrestres, de las que más nos vamos a preocupar nosotros ahora, es de las terrestres, es por semillas. Y ojo, muchas de las semillas de las malas hierbas son unas semillas espectaculares. Son unas semillas espectaculares que pueden ser viables incluso hasta 100 años después de habérselas encontrado, cosa que es, ya te vuelves loco total de lo que es la vida, definitivamente, ¿no? Y es por esta calidad y esta adaptación que han tenido las semillas de las malas hierbas que no se terminan de erradicar. No se terminan de erradicar. Si tú tienes familiares en la parte agrícola, me podrás dar la razón. Por más tratamiento que le hagas, por más control de hierbas que le hagas, siempre hay que estar pendientes y pilas con el tema de las malas hierbas. ¿De acuerdo? Bien, más cosas de las malas hierbas, ¿de acuerdo? ¿Por qué son malas y por qué nos preocupan mucho, ¿no es cierto? Con nuestros cultivos fundamentales es que existe competencia. Competencia entre el agua, nutrientes y luz, que son las tres cosas fundamentales en grandes rasgos que necesita un cultivo para vivir, ¿sí? Agua, nutrientes y luz. Y las malas hierbas compiten por la luz, compiten por los nutrientes y compiten por el agua, ¿de acuerdo? Entonces, si le quitan a nuestro cultivo principal, a nuestros choclos, o a nuestras frutillas, a nuestros rábanos, a nuestras zanahorias, a nuestras papas, si les quitan agua, nutrientes o luz,
va a salir menos papas de las que esperamos, definitivamente, ¿no? Pero aquí hay preguntas que tú tienes que te tienen que dar la vuelta en la cabeza si es que estás, si estás en este mundo de la, del control químico de las hierbas. ¿Cuánto tiempo compiten? ¿Durante todo el ciclo de vida del, del, del cultivo? Desde el inicio, desde que yo pongo las semillas de mi cultivo, ya tengo que estar dosificando o haciendo control de hierbas, ya tengo que estar echando herbicida en mis cultivos o puedo dejar pasar, ¿no es cierto?, un tiempo, ¿sí? ¿Desde cuándo compiten? Más o menos los estudios marcan que pues, la competencia real de las malas hierbas con tu cultivo empieza a partir de las 4 semanas, más o menos en términos promedio. En algunos cultivos puede ser después, en otros cultivos puede ser antes, pero en términos promedios, más o menos la competencia de las hierbas es las 4 primeras semanas después de haber plantado las semillas de tu cultivo, ¿no? De acuerdo, tienes que preguntarte también y preguntarle al responsable del cultivo, dice, si puedes tolerar un cierto nivel de plantas malas en tu cultivo, ¿no? O no quieres ver ni una sola planta mala, ni una sola mala hierba, o pues puedes tolerar que un 1%, un 0,5% de malas hierbas en tu cultivo, ¿de acuerdo? Eso, ese dato te va a ayudar bastante en poder en decidir tú la dosis del químico que vas a dar, ¿no? Ah, también es muy importante, y aquí es donde debes hablar con el ingeniero agrónomo y responder esta pregunta, ¿cuándo ocurre la competencia? ¿Apenas pongo yo la semilla de mis rábanos en el suelo? ¿O cómo es esto? Ya cuando el rabanito empieza a salir, la otra planta le empieza a ganar. ¿De acuerdo? ¿Llega un momento en el cual el cultivo principal le gana a la mala hierba? Eso te lo va a responder el agrónomo, porque depende de cada cultivo. Y esto también depende de cada piso climático en el que estés. Y más aún aquí en el Ecuador, de que tenemos distintos pisos climáticos para hacer los cultivos, ¿no? ¿Cuándo los recursos son limitantes? ¿Cuándo los recursos son limitantes? Y en función de estas ideas que vas sacando de ir conversando con quien lleva los cultivos, ¿verdad? Tú, pues, vas a poder recomendar un herbicida pre o un herbicida post emergencia, ¿no? Y esto de la emergencia es de cuándo salen las plantitas, ¿no? Porque llega un punto en el cual el cultivo principal, el de papas, el de arroz, el de zanahorias, el de rábanos, le gana las malas hierbas porque ya se establece mucho más que la mala hierba y no le da chance a que viva. Y lo que sucede ahí es que las malas hierbas se quedan guardaditas su potencia genética, sus semillitas, para el siguiente ciclo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces lo primero que debes pensar tú, entre tu cultivo y la mala hierba, para poder recetarle el herbicida a tu cliente o para poder formularte un herbicida, pues es que es pre o post emergencia, es decir, pre, antes de que salga la mala hierba siquiera, o pues ya cuando haya salido un poquito le empiezo a rociar o le empiezo a dar una segunda dosificación del químico, ¿de acuerdo? Bien, todo esto que te estoy contando, vuelvo a repetirte, mi estimado estudiante, para que tú puedas sentarte y conversar con un agrónomo, ¿sí? Para que puedas, o sea, el agrónomo va a saber más de esto, definitivamente el agrónomo va a saber cuándo, cómo, depende del cultivo. Yo imagino que los agrónomos tendrán clases de, a ver, vamos a cultivar papas, yo que sé cómo aprenden los agrónomos, pero tú, el de químico, tienes que tener las bases suficientes para poder sentarte y conversar con él y no hablar piedras, ¿vale? Otra de las cosas que es súper interesante y que tiene que ver mucho con nuestra química es la famosa aleopatía, lo conocido como aleopatía. ¿Qué es esto? La química que se da entre plantas. La química que se da entre plantas. ¡Qué genial! Es decir, que existen plantas que pueden ser las malas hierbas que inhiben el crecimiento de otras, ¿sí? Y esto, fíjate, es por los exudados que salen de las raíces de las hojas, de los tallos o de las bayas. Las bayas son las pepitas. No sé si has visto las pepas del eucalipto. Esa es una baya, por ejemplo. O si es que has visto las
los frutos que son chiquititos, el mortiño, capaz que si las has visto alguna vez, o has escuchado el mortiño, pero son unos frutos chiquititos, ¿no es cierto? Como bayas. Sí, bayas, ¿de acuerdo? Entonces, en las malas hierbas que también se reproducen, o bueno, pueden existir malas hierbas, o hierbas que no son un cultivo comercial, que esos exudados de las hojas, de los tallos o de las bayas, ¿no es cierto?, inhiban el crecimiento de pues, tu cultivo principal, ¿de acuerdo? O acompañar al cultivo principal con un cultivo, permitir ciertos, digamos, de estas hojitas, de estas malas hierbas en el cultivo principal y que inhiban el crecimiento de otras, ¿de acuerdo? Y pues lo que se sugiere hacer en este caso, porque no es tan sencillo establecer aleopatía. Las más conocidas de las aleopatías, no sé si has escuchado, y eso seguro que las de tus abuelos o no sé de quién, que te dicen, mira, si siembras eucalipto, pucha, nada crece alrededor del eucalipto porque le cambia el pH al suelo o pues se come todo el nitrógeno de la, y por eso no hay ni una plantita que crezca al lado. O bueno, hierbita superficial, pero ya más profundo, pues ya no lo va a hacer. Eso es la aleopatía, que es de las más conocidas, ¿no es cierto? De que pues es tan predominante el eucalipto que pues no permite que nada le vaya creciendo a un lado, pues, si lo comparas con otros arbolitos, ¿no? Vale. Entonces, aquí te puse un esquema porque dije, capaz que en algún momento, ¿no es cierto?, tú te ves involucrado en esto, nunca se sabe. Es que nuestra carrera es tan versátil que definitivamente nunca se sabe en qué te vas a encontrar en el camino de la vida, de tu carrera. Entonces, dije, capaz que uno de ustedes, o medio de ustedes, capaz que alguno de sus hijos se encuentra frente a uno de estos ensayos, pues bueno, tú colocas aquí la solución nutriente y vas colocando distintas plantitas aquí en cada uno de los recipientes B, ¿no es cierto? Entonces va bajando por flujo el agüita que le pones a las plantas. Esto, aquí están las tierras, aquí se siembran las malas hierbas y pues en la C o en la B final, pues colocas tu cultivo principal, ¿de acuerdo? Y pues, o vas colocando distintos cultivos en cada uno de estas con distintas malas hierbas y vas viendo en cuál de estos crece más el principal o en cuál de estos crece más la mala hierba. Y es porque a través de la solución de nutrientes que va pasando de un balde a otro, llamémoslo así, se van transportando todos los químicos que se producen en las raíces o en las hojas de estas plantitas que están aquí, y así te puedes enterar tú si es que puede existir o no aleopatía. Esto, ya te digo, es una idea súper general, que por si acaso, si es que por ahí se te cruza, ¿no es cierto? Si es que alguien te llama o te dices, oye, ¿qué tal si es que buscamos una solución para esto que molesta al cultivo de tal? He escuchado que mi abuelo tiene problema con las malas hierbas y está cansado de meter herbicidas, porque encima más, pues chuta, le están pidiendo el sello orgánico. El sello orgánico es con un uso de determinados químicos, ¿no es cierto? Y etcétera. Bueno, aleopatía. Competencia por nutrientes y aleopatía, que son químicos que van entre las raíces de las plantas. Aquí hay cosas maravillosas que se pueden hacer. Por ejemplo, estudiar la interacción de ciertos hongos que están en el suelo, que se llaman micorrizas, con las raíces de las plantas, y estos ayudan pues a transportar de mejor manera el fósforo. Bueno, hay cosas espectaculares que se pueden hacer en este mundo, chicos. Pero listo. Bien, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo controlar? ¿Cómo controlar las malas hierbas, no es cierto? Entonces, claro, el químico tradicional te va a decir, no, pues vea usted, coja y meta químico sin miedo. Compre el malatión, compre el otro químico, bla, bla, y métale, vea, apenas esté sembrando su maíz, métale sin miedo el herbicida y a las 5, 6, 8 semanas, métale otra vez y ya está, no se complique, ¿no? Pero tú dices, chuta, ¿cómo le voy a asesorar de esta manera a mi cliente, ¿no? Qué locura esto, ¿no? Imagínate, compre el químico y métale al cultivo. No, trataré de asesorarle de una mejor manera,
pues para que no sé, no solo sea meter químico, ¿no? Entonces, una de las formas de controlar las malas hierbas es el cambio de las especies. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero cambio de las especies? Es decir, se sabe de que las malas hierbas se transmiten, se reproducen por semilla, ¿verdad? Entonces, labremos el terreno. O sea, ya la labranza es un hecho de tratar de controlar las hierbas, ¿no es cierto? Como no son tan profundas las raíces, el empezarles a dar la vuelta les vas matando. Bueno, se lo conoce, ¿no? Inundación. Coges y si es que tienes la disponibilidad de coger y meter agua en tu terreno, ¿no es cierto? Inundas el terreno, la hierba se muere y chao. Drenaje, corte, pastoreo. Corte es ir manualmente, ¿no? O pastoreo es meter animales en el cultivo, ¿no? O el uso de herbicidas, ¿sí? En esto del uso de herbicidas, mis queridos amigos, debes tener presente que las plantas van generando resistencia a los herbicidas. Incluso hay ya corrientes actuales que dicen que las plantitas ya tienen los genes listos ahí, ya están presentes para resistir el herbicida, ya están presentes. Lo único que haces es activar esos genes con la presencia del herbicida. ¿De acuerdo? Mucho para poder recomendar el herbicida de control, ¿no es cierto? Tienes que fijarte en las estaciones y en el medio ambiente. Evidentemente no vas a recomendar el mismo herbicida para pisos climáticos altos, secos, que para pisos climáticos bajos, que son muy húmedos, ¿no? Se recomienda también combinar y rotar herbicidas, ¿de acuerdo? Pero esto es una regla de oro que se llevan las personas, los agrónomos y los químicos que están en este mundo, que cuando el herbicida es nuevo, ¿no es cierto?, y nunca se ha puesto en el terreno, pues tiene un 99% de eficacia. 99% de eficacia. Dices, qué bestia, ¿no? Brutal. Linda cosa, ¿no es cierto? Pero, ¿y el 1% restante? El 1% restante te va a generar la suficiente cantidad de semillas para, en el siguiente ciclo, tenga la misma cantidad de hierbas, ¿de acuerdo? Y ese 1% ya fue resistente. Es por eso que en la segunda aplicación, es decir, al siguiente año, si vos vas con el mismo herbicida a donde el señor que vende papas y dices, ¡hey! Ya estamos en el segundo ciclo, pues metan el mismo herbicida. Y dices, chuta, pero ya no me está controlando la hierba, vea, ingeniero, qué mal, ¿no es cierto? Entonces, se recomienda rotar herbicidas. Ya vas a ver que en grupos químicos, ya chicos, te vas a volver loco, o sea, para que digas, bueno, profe, ya, y la química, ¿dónde está? Ya vas a ver, la locura que es en la parte química, te voy a enseñar ya al final la cantidad de moléculas que están aquí dentro, qué bestia, y vamos a estudiar toditas, ¿no? Para que, ya te digo, cuando hables de herbicidas, seas uno de los plenos ahí, o sea, que no seas uno más del montón. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Control de las plagas. Control de las plagas más el herbicida. Control de las hierbas malas más el herbicida. No solo el control, no solo el herbicida, sino saber combinar ambas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para hacer un buen control, rotación de cultivos. ¿Sí? Si un ciclo sembraste maíz, pues en el otro ciclo siembra papas y después siembra otra cosa. ¿De acuerdo? Eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque las mismas malas hierbas no les van a salir a todos, primer caso. Y si es que sale a todos, pues es más fácil controlarlos. Rotación de herbicidas, así lo que bajas tú es el tiempo, lo que prolongas es el tiempo en el cual se te vuelven resistentes las plantas a los herbicidas y vas rotando. El primer ciclo le pones el A, el siguiente ciclo le pones el B, el siguiente ciclo le pones el J, ¿sí? Y listo, ¿no? Una de las cosas que te debe quedar presente, chicos, pero así metido en la cabeza, es que no es prudente meterle altas tasas de dosificación. Es decir, chota, yo la voy a poner aquí concentradito, ve y voy a matar todas las hierbas. No, mala cosa. Eso no está muy bueno. Eso de meterle muchas o con mucha frecuencia el herbicida, ya puedes terminar afectando a tu propio cultivo, ¿no? Aquí sí es interesante una cosa, ¿no? La combinación de herbicidas.
¿sí? La combinación de herbicidas, pero no es que vas a coger el herbicida A y el herbicida B, mezclar los dos en un mismo bote y, e ir a poner en tu terreno, ¿no? Sino, pues, primero aplicas el uno, pues a la semana aplicas el otro. ¿De acuerdo? Combinación de herbicidas. Nunca en los productos químicos, chicos, jamás en los productos químicos, y eso métete en la cabeza tu ingeniero químico en formación, puedes pensar de que las propiedades de A más las propiedades de B, si son desinfectantes, ¿no es cierto? Se mezclan los dos, ¡ring! Y aquí tengo las propiedades combinadas de A con B. No, no funciona así en los tensoactivos, no funciona así en los desinfectantes, no funciona así en los insecticidas. Perdón, herbicidas, porque insecticida es otra cosa que ya vamos a hablar. Yo creo que la siguiente semana. ¿De acuerdo? Aquí la clave está, chicos, en lo que es el manejo completo versus dedicarte a matar plantas. ¿De acuerdo? Si te topas con una persona que te quiere vender un químico, espero que no seas tú esa persona. Si te encuentras con un técnico por ahí, tú eres el que estás, imagínate frente a la hacienda, ¿no? De tus abuelos, ¿no? ¿Qué sé yo? Caíste, ¿no es cierto? Caíste de casualidad ahí, de repente vino alguien y dice, vea, le vendo un herbicida. Tú dices, a ver, claro, cuéntame las propiedades de su producto. Estás calladito, vas escuchando. Ah, recuerda que siempre nos dieron dos orejas y una sola boca. Entonces, primero escuchas, luego hablas. Y si ves que te empieza a hablar solo de coger y meterle el químico, no te habla de control completo de tu cultivo, de rotaciones, etcétera. Hola, sí, gracias, le agradezco mucho, pero ya le llamaré. Claro, no le compras ni a bala le compras ese químico, por supuesto. De acuerdo, ¿cómo más controlarlos? Los más comunes son los métodos físicos, ¿no es cierto? Que es lo que utilizaron nuestros antepasados antes de meterle al químico, ¿no es cierto? Que es empezar a tirar, azotar, cortar, excavar, labrar, quemar, quemar incluso, inundar o triturar las malas hierbas. Fíjate que esto de quemar, que lo pongo aquí, creo que aquí está intercambiado el orden. Primero debería estar este y luego te tendría que hablar de esto. Pero bueno, para poder unir esta idea con el quemar, con el uso del caloa, ¿de acuerdo? Pienso yo que no es extraño para ti. Ya esta práctica poco a poco va entrando en desuso, pero yo veía en mi abuelo que tenía sus amigos que cuando hacían los cultivos, antes de cada cultivo, aquí te incendiaban el terreno, ¿de acuerdo? Entonces, y antes decía, no, pues es bueno quemarle un poquito, ¿no es cierto? Para el, ¿cómo es esto? El siguiente ciclo de cultivo. Bueno, sí, claro, con eso matas muchas hierbas, con eso matas muchas de las semillas, ¿verdad? Chuta, pero no solo estás matando eso, pues también estás matando todos los microorganismos y toda la fauna y flora que está a nivel superficial en tu terreno. Y eso sí es tremendo. Eso es tremendo, ¿de acuerdo? Sí, o sea, se quema todo lo vivo, ¿no? Si bien es a nivel superficie, no te lo niego, pero lastimosamente esas bacterias que te hablaba al inicio de la clase, de que son las fijadores de nitrógeno, las únicas que te transforman, pues el nitrógeno gaseoso, el nitrógeno aprovechable por los seres vivos, chuta, también se mueve. Y es un problema. ¿De acuerdo? Porque el instante que estas bacterias, las transformadoras del nitrógeno ambiental en nitrógeno, uy, perdón, me dio hipo. Perdón. Esas bacterias transformadoras del nitrógeno se te empiecen a morir. Despídete. Despídete porque no va a haber hierba que crezca. Y por tanto no va a haber que coman las vacas y por tanto te vas a terminar muriendo tú. Cuando se alertó del cambio climático, un grupo de personas se puso a medir la población de estas bacterias transformadoras del nitrógeno en distintas zonas, ¿no? Y pues ha habido zonas en las cuales su estudio llegó a su fin, porque lo que hace 30 años eran grandes extensiones verdes, ahora son muermos desiertos, lastimosamente, chicos.
Esto de matarles del hambre por carbohidratos, esto viene mucho de haber cortado las hojas de las hierbitas, ¿no? O sea, de hacerle una poda manual a las malas hierbas, ¿de acuerdo? Y pues, como lo que te dije antes, necesitas luz, nutrientes y agua para que se desarrolle un cultivo. Si le cortas las hojas, le estás forzando a que produzca más biomasa, ¿de acuerdo? Porque las hojas son las que le permiten hacer fotosíntesis para utilizando la luz que viene del sol, ¿verdad? Si le cortas las hojas, pues le estás forzando a llevar toda esa fuerza, a crear nuevamente más biomasa, y hasta tanto ya le gana el uso de los carbohidratos la planta principal. ¿De acuerdo? También existen formas de control biológico para malas hierbas, y esto es, primero, el uso de herbívoros, es decir, pues vacas o chivos o qué sé yo, que pueden ser vistas por el hombre, ¿no es cierto? Y pues que vayas ahí pues viendo de que el animalito se coma la mala hierba y no se come el cultivo principal, ¿vale? O también la colocación de insectos, pero esto es súper especial, porque los insectos se comen las hojas, ¿de acuerdo? Básicamente, o afectan las raíces de las plantas. Y lastimosamente estos no suelen ser selectivos. Es decir, el dato que se te metan los insectos y no te distingan las hojas de tu cultivo, de las hojas de la mala hierba, chao payaso, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros, que es el control químico. Ese es el que se tiene que combinar con todos los otros que te mencioné en la diapositiva anterior. Rotación de cultivo, rotación de los herbicidas, para que pueda dar un resultado adecuado. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen alguna duda hasta este momento, chicos. ¿Sí me han estado escuchando? Porque descubrí que los de cálculos básicos me dejan hablar solito como lora. Y pues no me están parando mucha bola. Sí, estamos aquí. Ay, ¿no es cierto? Ya. Pero intento, como ustedes ven, no hablar demasiado, porque el rato que me mando aquí, monólogos enteros, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Lo que pasa es que me escuchas 3 minutos y el minuto 5 dices, ¿qué hago aquí? ¿Debería estar en otro lado? ¿Qué? No sé, y te empiezan a dar la... te empieza a volar la cabeza. Bueno, en fin, ya. Como te decía, mi estimado amigo, mi estimado estudiante, la cantidad de químicos que hay como herbicidas es brutal. Y esto vamos a estudiar en la siguiente clase. Vamos a tratar de... lo que estás viendo aquí es la enciclopedia de química industrial de Ullman, ¿sí? Este es la Biblia. ¿Veas? O sea, si vos quieres, ¿cómo es esto? Estar provisto de material bibliográfico para tu carrera, para tu formación... lo primero que te debiste haber comprado es el manual del ingeniero químico, ¿sí? Y hablo de comprar, ¿no? Fue el primer regalo que me hizo mi madre, que los tengo yo adorando a mi manual del ingeniero químico. No lo tengo aquí a la mano para enseñárselo, pero fíjate, mis padres no tenían trabajo, uno de ellos no tenía trabajo cuando estábamos en la universidad, y me compraron el manual del ingeniero químico en copias. El original venía en 6 tomos y a mí me compraron el que venía en 3. Y ahí lo tengo adorando. Es lo primero que deberías tener. Otra de las cosas fundamentales es toda la serie de libros de cálculos básicos. Felder, Himmelblau, Monsalvo, toda la serie de libros de termodinámica, toda la serie de libros de fenómenos de transporte y operaciones unitarias. Pero dentro de la parte química, si te gusta la parte química, Ullman es la maravilla. ¿De acuerdo? Ullman es la maravilla. Yo le tengo la versión PDF, ¿no es cierto? Y aquí les he separado el capítulo número... no sé qué capítulo es este, joder. Bueno, es la segunda unidad del Weed Control, ¿sí?
que son los herbicidas individuales. Estos son los documentos que yo les cargo al aula virtual para que puedan leerlo. Yo no tengo el Ullman en inglés. ¿De acuerdo? Sé que hay un Ullman en castellano, pero yo no lo tengo. Ya, y pues, mira, hay 33, ¿sí? 33 tipos diferentes de compuestos químicos para hablar de los herbicidas. 33. Se dice rápido, ¿no? Y ya te digo, los vamos a estudiar a toditos de estos, pero separados por su... por tratar, o sea, no vamos a estudiar los 33, ¿no? Sino en grupos, en grupos, en grupos, para que puedas tener una idea, y con las moléculas y tanta cosa, de cómo es lo que funciona cada uno de estos, ¿no? Y lo que me gusta mucho del Ullman, y este documento se los voy a compartir en el aula virtual, es que, te habla de nombres comerciales. Cosa que si que viene alguien y dicen, a ver, ¿qué nombre comercial me está diciendo usted? Difenex. Ah, ya sé de qué, ya sé de qué se trata, ¿no? Y le veo hasta la molécula y digo, qué chévere este de acá, ¿no? Y eso es lo que me gusta bastante del Ullman, ¿no? Entonces ya te digo, vamos a hablar de estos 33 moléculas. 33, bueno, no de los 33, sino esto lo reduciremos a un grupo de unos 6 o 7 grupos orgánicos funcionales. Y ya con esto cerramos la parte de los herbicidas, ¿no es cierto? Como parte de los plaguicidas, ¿no? Como parte de los plaguicidas, ¿de acuerdo? Luego hablaremos de insecticidas, luego hablaremos de fungicidas, y ya pues con eso le damos por cerrada esta parte. Bien, entonces, ¿alguna pregunta de esta parte introductoria del control de malas hierbas? Ya te digo, estoy tratando de resumir lo que reciben los ingenieros agrónomos en toda su vida de formación, en una hora, no intentando. He logrado resumir esto, ¿no? ¿Para qué? Para que tú, ingeniero químico, cuando trabajes con un ingeniero agrónomo y tengan que decidir qué herbicida le van a meter a su cultivo, pues no te quedes como burro frente al piano ni queriendo ir a leer en Google. Listo. ¿Dudas, inquietudes, mis queridos estudiantes? ¿Preguntas? ¿Qué dice Marco Vinicio Pilatasi? Me preguntaba si, digamos, que de qué tipo nomás se pueden poner un herbicida para las plantas, digamos, de forma aérea o en un líquido, ¿sí? Ya, es una excelente pregunta. Verás, no hay un producto único para todo, ¿de acuerdo? Es decir, aquella persona que te viene y te dice, vea, póngale malatión, me invento el nombre que es el que tengo en la cabeza, ¿no? Capaz que malatión no es ni herbicida, sino es insecticida, pues me invento, ¿de acuerdo? Póngale esto y le sirve para todo, no es así. Depende del tipo de hierba que es lo que quieras matar, si es que es de hoja simple, hoja doble, o si es que es de los como junquitos, depende de todo eso. Y eso ya lo arrancamos la siguiente clase, viendo los grupos químicos, ¿no? Es decir, fíjate, los sulfurados van contra esto, los nitrogenados van mejor para este tipo de hierbas, los azufrados van por acá, los que son un grupo fenol están por aquí, etcétera, ¿no? Pero eso ya te digo, lo desarrollamos la siguiente clase. Algunos van puros, otros son diluidos, otros tienen que ir emulsionados, etcétera, dependiendo de la naturaleza química. Pero ya te digo, una solución exclusiva, es decir, compre este y póngale, no, para nada. Siempre es, como es esto, dependiendo de la hierba que vayas a querer controlar. ¿Más preguntas? Joana, Stephanie. Sí, Inge, yo quería saber que cuánto tiempo duran los herbicidas cuando se les aplica a una planta. Muy buena pregunta. Más o menos de 4 a 8 semanas. Dependiendo del tiempo de residencia y de las condiciones ambientales, más lo que es el dren que tiene, y aquí también tienes distintos tipos de herbicidas. Hay algunos que son sistémicos y otros que son de foliaje. Es decir, sistémico es que tiene que entrar a la planta por la raíz y matarse la planta por dentro, ¿no?
Esos son los sistémicos. Y otros que son de follaje, pues que actúan directamente en las hojas de las plantitas, ¿sí? Y, pero ya te digo, más o menos, duración promedio, porque depende mucho qué sé yo, si llueve, si no llueve, de la porosidad que tenga el suelo, etcétera, pues de 4 a 8 semanas te puede durar el herbicida así en campo, ¿no? Puede ser menos también, si aplicas en un día de un sol tremendo, se va a evaporar muy rápido el solvente, ¿no? Pero más o menos es el tiempo en promedio, en general, de duración de cada uno. Ya, gracias, Inge. Melanie, Angelita. Y luego Jean-Pierre, y luego Lili Marlene. Buenas tardes, Inge. Lo que pasa es que de lo que estaba leyendo hoy, decía que el glifosato era como el plaguicida más usado, y a la vez decía que era muy contaminante para tanto para el planeta como para los seres vivos. Entonces, mi inquietud era que si existe algún organismo que pueda como regular esto, ya que hay mucha gente que no desconoce y, o sea, que lo desconoce, y sí he conocido casos en los que llegan a afectar demasiado la salud de los agricultores en sí, porque obviamente no tienen debido a la economía, pues no pueden acercarse a un ingeniero para que les pueda explicar o decirles qué sería lo mejor. Cuando dices un organismo de control, ¿te refieres a un bicho que se come el glifosato o una entidad gubernamental que controle el uso de los productos químicos en la parte agrícola? Una entidad. Ya, aquí quien debe regular, aquí en el Ecuador, quien debe regular el uso de los químicos es el ARCSA, Melanie Angelita. ¿De acuerdo? Es de la que debe decir este químico sí, este químico no, y en estas cantidades. ¿De acuerdo? Ellos son los que te expiden el permiso para que tú vendas un producto químico. Es decir, si yo quiero montar mi emprendimiento, decir, voy a vender, herbicidas, ¿no es cierto?, para el agro. Puchi, les vendo glifosato porque está baratísimo y les digo que es buenazo. ¿De acuerdo? Que me debe dar el permiso de autorización para vender yo ese famoso glifosato. Es del ARCSA. ¿De acuerdo? Y pues también vienen compromisos en estas partes de las personas. No solo es ir y decirle, vea, cómpreme. Porque muchas veces nuestro campesino, nuestro agricultor confía en el técnico que le vende. O sea, en la persona, vos vas a Ecuaquímica, por dar un nombre. Y dices, voy a sembrar papas, ¿qué herbicida me recomienda? Vea, compre el líquido verde, el líquido azul y el líquido amarillo. La persona dice, bueno, yo confío de lo que me dicen, ¿no es cierto? ¿Y cuánto le pongo? Pues métale tanto en tanto. Y a veces la gente dice, no, pues pongámosle un poquito más porque este químico está potente, ¿no? Fíjate que esto podría ser un programa de vinculación con la sociedad súper chévere, con ustedes, estudiantes de ingeniería química, ¿no? De sacar flyers informativos que lleguen a nuestros campesinos, de decir, oye, estas marcas tienes, no le metas tanto, ten cuidado. La frecuencia de uso, y bueno, aquí ya te digo, se puede hacer un lindo trabajo con incluso tenemos agronomía en la central, o sea, se pueden hacer cosas geniales, y esto son cosas que necesitan las personas, ¿no? Porque bien dices tú, Melanie, a veces no podemos acceder a un ingeniero. ¿Cómo? Pues ¿dónde está el ingeniero? Está en la Guadalajara, en la casa, o en el oriente haciendo plata en el petróleo. Pero esto es una realidad. Esto es una realidad, y si queremos certificarnos orgánicos, sello orgánico, bueno, son tantas cosas. Así que, respondiendo a tu pregunta, es ARCSA, Melanie Angelita. A ver, no me acuerdo el orden. Creo que le dije, ¿a quién le dije después de Melanie? En la pregunta. Ya, bueno, a ver, voy aquí en el orden que los tengo. Voy con Jean-Pierre Lago, con Lili Marlene y después con Melanie Beto. Jean-Pierre, te escucho. Ya, tal vez, si me escucha bien, ahí. Ya, mi pregunta era acerca de lo que se trata la combinación de herbicidas, porque, por ejemplo, yo antes de entrar a la facultad, por decir así, tenía sembríos con mi papá. Entonces, por ejemplo, al inicio nos decían, mi papá ya como ya sabe algunas cosas de esto, o sea, pues se puede decir que sabe, ¿no? Entonces, le decía, para tal mes o para el inicio se aplica esto, para que engrose, yo qué sé, la semilla, para que engrose las hojas o no sé.
y después a tal mes se le aplica esta otra cosa. Pero en cada mes, digamos, no era solo una cosa o un líquido o una sustancia, sino que le metía, por ejemplo, una funda de o una cierta cantidad de este polvo o con este líquido, y no sé ahí sí cómo aplica eso de la combinación de herbicidas. Yo te digo, pensar de que los productos químicos tienen sinergia y que mezclar el A con el B con el C tienes el combinado completo, pues a veces eso queda en la falacia. Puede ser de que se haga eso por facilidad. Mezclas el polvo con el líquido y con el otro mezclas todo y pones, capaz que es por facilidad, ¿de acuerdo? Lo mejor es no mezclar los químicos. Claro, también depende de la naturaleza de los químicos. Es decir, mezclar un catiónico con un aniónico no es buena idea, pero si mezclas entre dos catiónicos, puede ser de que te vaya bien llevarles a los dos catiónicos al cultivo. ¿De acuerdo? Eso hay que ver los químicos. Y de esto van a venir las siguientes clases, cuando veamos todos los grupos funcionales de los herbicidas, ¿no? O sea, te digo, no hay cómo decirlo así de una sola, no mezcles el polvo con el líquido. Bueno, veamos qué es el polvo, qué es el líquido, porque pueden ser dos neutros, y capaz que eso sí vaya, o sea, puedas juntar los dos neutros en el agua y ponerle en tu cultivo. Pero si es que tienes un neutro y un catiónico, un aniónico, ¿de acuerdo? Empezarles a mezclar, en vez de sumar sus acciones, pues empiezan a disminuirse. Eso depende mucho y eso solo lo podemos entender con las moléculas. Ya. Lili Marlene. Sí, hola, profe. Sí, es que no entendí, por ejemplo, de los herbicidas, se pone directamente en la planta, en la mala hierba que se va, o sea, que de la que se quiere deshacer. Y eso no, cuando tú pones eso, no se va al cultivo, se va a las otras plantas, no claro, se riega. Claro, claro que sí, Lili Marlene. En grandes cultivos, o sea, tú coges, cargas tu tractor con el herbicida o las bombas manuales que van cargando nuestros agricultores, las que van en la espalda, ¿no es cierto? Le dan bomba y van regando encima de las plantas, de todo, no solo de las que quieres combatir, ¿de acuerdo? Y también te digo, hay algunos que son sistémicos, es decir, de que tienen que ir por la raíz para matarte la planta desde adentro, y hay otros que son de la parte foliar, sobre las hojas, que cumplen ahí su acción. Entonces, y eso es, pues imagínate, el control de los residuos que tienes de las herbicidas y los plaguicidas, insecticidas, en los cultivos es súper importante, especialmente si es que quieres certificarte como cultivo orgánico, ¿no? Si es que te interesa tener esa etiqueta en tu... Sí, porque el orgánico no es totalmente libre de químicos, sino los tipos de químicos, las dosis de químicos, etcétera, que se deben, ¿no? Pues así, pueden llegar a las plantitas también, claro, por supuesto. Entonces hay que... Perdón que le corte. Y eso, por ejemplo, si... O sea, aquí que mencionas un rato que el ARSA es lo que controla eso, yo imagino que, por ejemplo... Es que, bueno, aquí no he visto mucho que es como grandes cultivos, así como en los Estados Unidos... Pero, por ejemplo, imagino que sí deben, o sea, debe existir un control, o cómo ellos, o cómo controlan el hecho de que la cantidad de herbicidas que ponen no va a dañar el producto, yo que sé, los tomates. ¿Cómo el ARSA controla eso? ¿O cómo ya, se...? El control está en el proveedor, en el distribuidor de los insumos químicos, Lili Marlene, claro, porque llegar a los productores, allá al campo, ¿no es cierto?, las comunidades, decir, a ver, ¿cuánto está poniendo? No, sino está el control en los proveedores. Es decir, qué están vendiendo y la obligación de que el proveedor, del distribuidor, dé la información completa al agricultor para que lo pueda, y que el agricultor pues lo tome la decisión de realmente cuánto colocar en su cultivo, ¿no? ¿Sí? Entonces el control está ahí, en saber de que el químico que te venden ha pasado por los registros del ARCSA, el control está en las cantidades y todo lo que es importación, porque la mayoría de estas cosas son de importación. Sí, que llegan al país y los controles están sobre los distribuidores, ¿no? Hasta ahí llegan los controles. De ahí los distribuidores te venden a ti el químico o al agricultor venden el químico y pues ya está, el agricultor en su buen entender y por su experiencia, ¿no es cierto? Sabe cuánto colocar. Coloque más, coloque menos, coloque al mes o a los 2 meses,
o no coloque o coloque mal, eso ya es responsabilidad del agricultor, ¿no? Pero claro, los agricultores saben bastante, o sea, por el hecho de haber trabajado muchos años en eso, ¿no? Eso, la experiencia que tienes de saber, pues yo le pongo el tal, o el B, o el C, o el D, y me funciona es porque pues han visto mucho, ¿no? El apoyo viene ustedes, es que tienen una, personas en la parte agrícola, en decir, ah, mira, esta molécula es así, esta molécula es asado, si le puedes combinar, veámosle la dosis, capaz que con menos dosis funcione igual, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ya te digo, la regla de oro, cuando tienes un herbicida nuevo en tu cultivo, cada vez es buenazo, porque te mata el 99% de las hierbas, pero te queda el 1% que se hace resistente, que no murió, y que ese 1% es el que aparece en el ciclo siguiente, y capaz que ahí ya no es cuestión de ponerle más herbicida, sino de cambiarle el herbicida o de rotar el cultivo, ¿no? Que antes sembraste A, luego pones B, ¿no? Más o menos. Ya, Inge, muchas gracias. De nada, Lili Marlene, me toca Melanie y Bete. Tardes, Inge. Disculpe, mi pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar entre un herbicida y un pesticida? ¿Y qué pasaría si en el mismo cultivo mezclamos los dos? Ah, se suelen mezclar los dos, porque en lo que es cultivo va herbicida e insecticida, dependiendo de la zona en la que estés y el cultivo que le vas a meter. ¿De acuerdo? ¿Cómo diferenciar entre un insecticida de un herbicida? Pues son las moléculas... Pesticida, Inge, perdón. Pesticida. El pesticida es que en pesticidas, ya te digo, ¿qué pestes es lo que quieres quitarles? Bichos son insectos, ¿no es cierto? Babosas son pestes también, son malas hierbas. Capaz que la palabra pesticida está relacionada con o capaz que es una mezcla de todo, no lo sé. Pesticida, déjame ver qué dice el Google del pesticida. Pues ya te digo, yo prefiero diferenciarles por su uso. Herbicida, hierbas. Insecticida, insectos. Y pesticida, déjame ver el orgánico de una sola. En Wikipedia. ¿Dónde está la Wikipedia? Es que un herbicida puede ser un pesticida. Aquí está. Plaguicida. Uy. Y el pesticida... Ah, mira. Según este, ni sé qué, dice, pesticida significa insecticida. Se refiere a tanto insectos como a muchos. Sí, bueno. Sí. Ya te digo, por las moléculas podríamos diferenciar, le pienso, entre un insecticida y un herbicida, que ya vamos a ver. Sí, les vamos a ver por separado nosotros. Insecticidas y herbicidas. Pesticida, ayuda a librarse, pesticida, bueno, ok, ya. Lenin, Mariel, Pailacho. Sí, qué buenas tardes, sí me escucha. Mi pregunta era acerca de qué pasa si nosotros excedemos en el uso de plaguicidas. ¿Este puede cambiar el pH del suelo, tal vez? Sí, puede darse, dependiendo. Si es que es un catiónico. Es que verás, catiónico, hay que verle el peso molecular, hay que verle cómo se comporta con el agua, y ahí les va a servir, ¿cómo es esto?, análisis químico, ¿no es cierto? Pero un catiónico, así como, ¿te acuerdas de la diapositiva de los problemas del jabón? Que decíamos cuando, es catiónico, ¿no es cierto?, y tiene, se disuelve en agua, el pH es 9, porque tiende hacia la basicidad, ¿no es cierto? Si igual tienes uno de estos herbicidas o insecticidas catiónicos, que hay varios tipos, ¿no? Ya vamos a ver la próxima clase, puede darse a pH 9, ¿no? Se te puede llevar a pH 9 y eso, dependiendo del uso y el abuso, básicamente, te puede llegar a cambiar el pH del suelo, sí, claro, ¿no? Pero bueno, también hay que ver con qué nivel de irrigación que tiene el suelo, el agua, el nivel freático y tanta cosa, ¿no? Para ver cómo eso podría afectar, pero podría llegar a suceder. Sí, por la química, sí, podría llegar a darse. Creo que ya lo tenemos, ¿no? Ya me han hecho preguntas, ya ha pasado el tiempo. Y pues me alegra que estos temas les gusten, chicos, porque yo la verdad me disfruto mucho preparándoles las clases. Recuerdo cosas que uno se ha aprendido en el camino,
Yo trabajé con micorrizas para cultivos de cebada y llegué a hacer una prueba hasta en 10 hectáreas, chicos, de cultivos. Cuando trabajaba con los militares en Holdindine y la ESPE, antes de mi doctorado. Me interesaba mucho este tema del agro a mí, te soy sincero. Y trabajé con micorrizas, se diseñó una planta piloto de micorrizas, que son hongos que se asocian a las raíces de las plantas, versus la fertilización química que se le daba al cultivo para ver con qué crecían más la cebada, y funcionó súper chévere. Lastimosamente, ya te digo, después el gobierno disolvió Holdindine, en la cena en la que trabajábamos era el Chapicho, que queda ahí mismo en Chachi. Quien viva por el sur sabrá entender lo que queda a las faldas del corazón. Y lo que hicieron con el Chapicho es desmembrarla, ¿no? Desmembrarla con esto de que los militares no tienen por qué tener haciendas, en cierta parte es verdad, pero desmembraron el Chapicho y lo entregaron ahí, pues ya claro, no sé. Muchos años trabajé en esto, ya te digo, fui 2 años director de proyecto de investigación para Holdindine y la ESPE, y nuestra idea era estudiar las micorrizas que están en el suelo, en cultivos de banano, en cultivos de papa. Yo trabajaba en cultivos de cebada, ya te digo, y que no, una experiencia espectacular. Ya te digo, hectáreas enteras. Me dieron 2 lotes, un lote de 5 hectáreas a 3.100 metros y otro lote de 5 hectáreas a 3.400. Y dice, dele ingeniero. Y me dieron trabajadores, tractores y dele, arando los lotes. No, fue un estudio bien, bien, bien chévere. Ya te digo, todo esto quedó en Holdindine. Luego ya salí a hacer el doctorado, pues, y me quedé ahí. Quedaron ahí. Y si ustedes buscan en mi canal de YouTube, tengo un par de videos subidos. Dos o tres videos están subidos de cuando arábamos los terrenos, sembrábamos, íbamos con los estudiantes a sacar muestras. Una chévere vida, chévere, chévere vida. Y ahora que veo en el sílabo de orgánica que ponen plaguicidas, digo, qué maravilla, hay que prepararles una clase, herbicidas, hay que prepararles una clase súper plena a los chicos de orgánica, ¿no? Pues para que se enteren de estas cosas. Eso, muchachos, así que hasta aquí. No les quito más su tiempo. Me despido. Que les vaya súper chévere. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Adiós, buena tarde.